Saludos, lo que usted está viendo es De Todo para Todo. Y ahora nos encontramos en el segmento Conversando con tu CPA. En esta ocasión me encuentro con el CPA William Guardiola, de Guardiola CPA en la ciudad de Mayagüez, que siempre nos trae unas cápsulas de mucho interés para educarnos a la hora de, mira, cuando viene la dolorosa, usted esté bien educado e informado. Así que, William, saludos. Saludos, Juan Carlos. Bien entusiasmado con lo que está pasando en esta sección. La gente nos ha comentado temas de mucho interés. En el día de hoy traemos un tema que nos aplica a todos, no importa la situación del año que estemos viviendo. Es contributivo. Y es el detalle que a veces tenemos la situación que vendemos una propiedad, como un edificio, una casa, aquí en Puerto Rico, y el vendedor se encuentra fuera de Puerto Rico. ¿Cuál es el aspecto, las consideraciones contributivas que debemos tener? Hay unos porcientos que hay que aplicar, que hay que pagar si uno es ciudadano americano y otro si eres extranjero, ¿verdad? Eso es correcto. La contribución sobre ingresos de una ganancia capital cuando eres no residente de Puerto Rico es 15%. Y también el extranjero ya es un 29%. Pero hay una responsabilidad de retención en el origen que le corresponde al comprador. Antes de seguir, William, me gustaría que definamos qué es, para efecto, porque nosotros muchos entendemos, pero hay otros que no, qué se considera una persona extranjera y una persona no extranjera. Porque puede ser que diga, pues mira, yo vivo en Estados Unidos, soy extranjero. No. Podemos mencionar primeramente el no residente, que es americano. Es aquella persona que cumple con la regla de residencia o un americano que es residente bona fide de Estados Unidos, más de 183 días viviendo en Estados Unidos. El IRS tiene unas reglas específicas, pero es aquel que vive en Estados Unidos que es americano. Cuando hablamos de un extranjero, es aquel que vive fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. O pudiéramos mencionar República Dominicana, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Y estas personas, pues posiblemente, tienen propiedades en Puerto Rico y cuando venden tienen un efecto contributivo, pero el gobierno, la ley, le requiere al que compra la responsabilidad de retener ese 15%, en el caso de los que son americanos, 29%, cuando fuera no son americanos, para asegurar esa contribución en el origen. By the way, podemos mencionar que como regla general, pues ya cumplen con la responsabilidad contributiva, que no tienen que presentar una planilla. Interesante, o sea que básicamente el comprador se vuelve un ente del Departamento de Hacienda. Es un agente redentor y es importante que lo sepamos, porque típicamente como la responsabilidad tributaria es del que vende, del que tiene la ganancia, sin embargo el que se queda aquí es el que hace la retención en el origen. Y hay una confusión porque tienes que retener en la fecha de la compra. Por ejemplo, si vendemos la propiedad hoy hacemos la retención. Y entonces cuando termina el año, es entonces que el comprador le informa a Hacienda, hace el pago hoy, pero le informa a Hacienda, oye, después de enero hasta el 15 de abril tiene para informarle a través de un formulario 480 que hizo una retención y también la cantidad que pagó a la persona que vendió. ¿Qué por ciento estamos hablando? Estamos hablando de un 15% en el origen. Y típicamente, ¿verdad?, cuando la propiedad se adquiere por herencia, es un 15% del monto total de la venta. Sí. ¿Cuándo es por herencia? Estamos hablando de unos chavos. Sí, pero por ejemplo, si tenemos una persona que compró la propiedad en Puerto Rico, no la recibió por herencia, pues ahí estaríamos hablando, ¿verdad?, del precio de la venta menos el costo de esa propiedad en la escritura. O sea, una regla bien específica, okay, que sea un poco diferente a cómo tributa, porque eso es bien interesante que usted sepa que mucha gente se confunde porque me están reteniendo el 15% de todo. ¡Wow! Y es una retención sólida, pero esa persona puede presentar una planilla antes de que vence su periodo, el 15 de abril, y recuperar parte de esa retención si la ganancia no fue el monto que se le retuvo. Así que estamos orientando precisamente porque una cosa es lo que se hace cuando existe la compraventa, y típicamente a veces decimos que es el comprador, pero a veces el comprador lo representa o un abogado, exacto, o el banco, o algún realtor. Sí, y a veces realmente es la persona. Es la persona, pero nosotros como representantes a veces de esos compradores tenemos una responsabilidad. Y todo esto se hace en el sistema SURI. Por eso que algunos abogados hacen la retención y contratan a contadores públicos autorizados para que trabajen con todo el proceso de hacer el depósito y luego, pasado el año, hagamos la informativa. Y es importante que usted esté pendiente, porque si a usted
está en Estados Unidos, usted vendió, le hicieron la retención, es importante que exista ese formulario de informativa. ¿Cuál es la informativa, William? Es la 480.6C. Y es importante porque cuando usted va a llenar la planilla, ese documento es el que le dice Hacienda en el proceso de validación que a usted le retuvieron esa retención en el origen. Han cambiado las cosas, ¿verdad? Y cuando uno radica una planilla en Hacienda, hay un proceso de validación completo. Y esa informativa tiene que estar en el sistema para que Hacienda sepa que a usted, en efecto, le retuvieron y le depositaron esa contribución en el origen. Así que, ya usted sabe, haga, tenemos entendido que esto vino también por una inquietud que... Nos están llegando los temas, sugerencias. Usted tiene alguna duda que quiere que nosotros lo traigamos aquí al programa, wguardiolapr@gmail.com, wguardiolapr@gmail.com, nos puede dar por ahí los temas sugeridos. Y estaremos aquí compartiendo con todos ustedes. Desde que salió el programa, por eso era que estaba ese email ahí, porque ese, usted tiene algún tema que le gustaría que nosotros tocáramos aquí, con mucho gusto, el CPA le va a informar. Usted no se mueva de esa silla, que ya mismito venimos con mucho más aquí en De Todo para Todos.